Qué bonito, ¿eh? Pero mostra, digamos, que por parte del concello, ¿no? De cariño, vamos a ver a medalla, a insignia de esta ciudad. Buenos días, Xavi, José Domínguez, Alberto Cereijo, Fernando Calvo y Pino Mojón. Sen máis, doy a palabra a doña Isabel Pérez, que a su vez instructora do expediente de honra en favor do grupo Osuadas. De honores e distincións do excelentísimo Concello de Ourense, co obxecto de conceder honras a favor do grupo de rock ourensán, pero unha das mellores bandas de rock nacionais, Los Suaves, ten a ver informar do seguinte. Los Suaves ocupan xa un espacio clave na historia máis recente de Ourense, e podemos estar seguras e seguros de que nos próximos anos continuarán escribindo páxinas memorables da nosa crónica ourensá. O grupo de rock Los Suaves. Os facedes acreedores da medalla de ouro da cidade porque sodes unha fábrica de ourensanía ao longo de toda a vosa trayectoria. Los Suaves vos ten desamosado con unha eficacísima maquinaria de promoción da nosa cidade do nome de Ourense e do propio emplazamento xeográfico da nosa casa común. Ah, tú eres de Ourense, de allí son Los Suaves. Non é verdad? Que non ten recibido o vosso nome como resposta ao tes identificado como ourensán en cualquier parte de España ou de outros países. Poetas do amor da desesperación a da soedade, ademais da voz rota característica do vosso vocalista, Yossi. Los Suaves sodes uns xuglares urbanos que tendes chegado aos teitos líricos da máis grande calidade literaria. Como prova, compuxestes Mártires del rock and roll, recorrendo sempre un camiño de unha sola dirección. Coas vosas chaquetas de cuero, nunca deixou de latir o vosso corazón de rock and roll. É por iso que, como representante de todos os ourensáns, vos teño que decir que, cando os sueños se van, teremos sempre presente o dulce castigo que supón esta noche non se duerme, porque xa sabemos que, viajando al fin de la noche ou no San Francisco Express, sempre, sempre teremos o final do camiño algo tan, tan noso como el afinador. Moitas gracias. Agora, a prueba. Nosotros entendemos que este premio que se nos concede, en este premio representamos el espíritu roquero de la ciudad de Ourense y a todos los ourensanos que se han dedicado y se dedican y se dedicarán a la música y a los cantores. Y, si nos permiten, a todos que se consagran a este bendito oficio, le queremos contar que con esfuerzo, dedicación y amor por lo que se hace, al final se tiene un reconocimiento que en definitiva es lo que todos buscamos, aunque para ello tengas que esperar 20 años, 9 meses y un día. Y pensar que al principio uno se conformaba con una palmadita en la espalda. Y fíjate ahora. Bueno, dicen que los sueños son sueños porque no se cumplen jamás. Yo casi me he quedado sin ellos. Pero aún me he acordado uno, el último. Me he acordado que me debía ser rey mago en la cabalgata de Ourense. O mejor, perdón, me vuelvo rey mago. Paje de los reyes magos. ¿Y por qué paje? Porque el paje trabaja por las noches, no tiene horario fijo, siempre está de fiesta y trata de hacer felices a los que tienen corazón de niño, que en definitiva eso es lo que es ser un músico de rock. Entonces, cuando este sueño se cumpla, podremos recoger nuestras guitarras, nuestras canciones, nuestras alegrías, nuestras tristezas, por supuesto, todo vuestro afecto y también nuestras almas, y retirarnos a descansar y pasear por las calles de la ciudad. Meu Ourense, meu divino de Cenfollas,
Proclamamos que nacimos en aguas quentes, que somos afiadores, que somos paragüeros, fillos da terra da chispa, da terra da mellor xente. Sempre Galiza, sempre Ourense, sempre Rocador. Gracias.